hermosa, hermosa la música de piano, y más cuando la interpreta un experto como Manolo Figuerola. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal, Ramón? Muy bien, muchas gracias nuevamente aquí por la invitación y con mucho gusto aquí acompañando a este público y aquí en La Chata como siempre. Oye, mi querido amigo, ¿desde niño tocas? Sí, desde los 7 años. Mis padres yo creo que no me aguantaban y me metieron a clases de piano, guitarra. Entonces, pues desde entonces prácticamente toco el piano. ¿Y por qué te prefieres hacer popurrís? Por ejemplo, en esta ocasión escuchamos melodías de José Luis Perales, la que popularizó Julio Iglesias, que todo el mundo piensa que él la compuso, pero no, es una canción argentina que es Río Rebelde, que la compuso el Cholo Aguirre. ¿Y la de Alberto Cortés? Sí. No soy de aquí ni de allá. Sí, fíjate que en caso particular de Julio Iglesias, bueno, se relaciona la de, y cómo es él, precisamente José Luis Perales se le hizo a él, ¿verdad? Por una ex esposa de Julio Iglesias. Y efectivamente la canción de Río Rebelde fue la que dio entrada aquí en México a Julio Iglesias. Entonces fue la que lo hizo famoso aquí en México. Y bueno, la de Alberto Cortés, muy, muy inolvidable la canción de No soy de aquí ni soy de allá. Esta canción originalmente es de Facundo Cabral, pero luego la adaptación de Alberto Cortés fue ya también la que lo hizo famoso, ¿no? Y los popurrís vienen a raíz de que, bueno, mi padre bohemio y mi madre me enseñaron. Bueno, el que la popularizó primero fue el que mencionas, Facundo Cabral, pero siempre ha sido el compositor Alberto Cortés, ¿no? Sí, bueno, ahí y hubo una adaptación, ¿verdad? Hubo una adaptación de la canción, pero bueno, realmente pues las dos muy famosas, ¿no? Los dos cantautores. Y bueno, y los popurrís vienen a raíz de que precisamente para no cortar y canción por canción, pues alargar esta convivencia, ¿no? Con las personas que son bohemias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se pasa una velada muy agradable. Muy bien, pues es Manolo Figuerola, el rey del popurrí, el rey del popurrí. Yo estoy saboreando café, la verdad, creo que tú le vas a hacer un juguito, ¿está bien? Sí, muy bien, perfecto, excelente. Nosotros vamos a ir a unos mensajes comerciales y luego regresamos. Estamos aquí en vivo en La Chata. Véngase a cualquier hora, a desayunar, a comer, a cenar, o simplemente a convivir, a tratar un asunto. También bienvenido aquí. Hay dos cosas que difícilmente se pueden encontrar en otras partes. Primero, el sazón único. El sazón único tiene un secreto. Las cocineras son las mismas de 1942. En 1942 fue cuando doña Carmen Castorena fundó La Chata. En 1942, y las cocineras fueron, las actuales son aquellas mismas, me voy a explicar. Es que es una cuestión de generación de familia. Las cocineras van trayendo a sus hijas y las van metiendo poco a poquito, y es una cuestión de sucesión. Por eso es el mismo sazón de 1942 hasta hoy. Estamos transmitiendo desde La Chata. Vámonos a los comerciales y luego vamos a regresar. Antes tenemos aquí a los politólogos. Nos vamos a ir a esta mesita para escuchar un poquito de cómo andan las corcholatas. Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona.
siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café, la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café, la flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Club de Golf Valle Imperial. Campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas, gimnasio con instructores certificados, canchas con clínicas de tenis y fútbol, pista de tartán, alberca recreativa, salón de clases, espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75, extensión 110. Gracias. ¿Cómo empezar el día mejor, Manuel, que con un café? Delicioso, Ramón. Es café de olla de La Chata. Es café La Flor de Córdoba. Ah. Este es el café de tradición. Oficial en La Chata. Oficial en La Chata y en cualquier restaurante que diga que es de categoría. Uh-huh. ¿Verdad? Muy café bien. Café La Flor de Córdoba tiene 83 años, desde 1938. ¿Y cuántas franquicias? No, son 85. Ya se ha extendido por todas partes. Sí, fue la franquicia que más creció en la etapa de la pandemia. De la pandemia. Sí, pasan de los 100. Sí. Oye, mi querido Manuel. A tus órdenes. Aparte del buen gusto de tomar café La Flor de Córdoba, ¿qué me traes? Mira, Ramón, ya ves que nosotros producimos los martes a las 7 de la noche el programa en Espacio TV por La Tangente. Entonces, el contenido del programa lleva también comentarios y análisis político, económico, social y una nota de humorismo. Tratamos de ser irónicos a veces en ocasiones. Y sí, es un programa muy líquido. Entonces, deriva que me hayas invitado a este lugar, porque el tema es las corcholatas. Y no hablamos de las corcholatas de los Jarritos o de Sidra Laga, ¿no? No, estamos hablando de las corcholatas que están de moda. Las que designó el presidente como precandidatos a la presidencia de la República. Ahora bien, yo veo descontrol, falta de protocolo, falta de seriedad en la manera en que se ha manejado esta sucesión. Primero, se hizo anticipadamente, muy precipitadamente. Ya tienen 3 años de... En campaña. Se está violando la ley porque no está permitido hacer actos de campaña. En la semana pasada, Claudia Sheinbaum estuvo en Sonora con 10,000 seguidores. No me vas a decir que era una conferencia cultural, ¿verdad? No, no puede ser. O que era una actividad de propia... Presentar un libro o algo por el estilo, no, o definitivo una actividad no. Propia de su cargo, que es lo importante. Bastante que lejos de la Ciudad de México, la diría yo. De la Ciudad exactamente. Entonces, mira, hay señales de por dónde apunta esto. Según yo, voy a tomar como referencia a Cepeda Patterson, a Carlos Loret, incluso a Raimundo Riva Palacio. Son buenos, son muy unos analistas muy completos. Y ellos insinúan entre líneas, a lo que he podido leer, que el arroz ya se coció, el candidato ya se tiene. ¿Quién? Vamos viéndolo. O sea, para que no nos dejen de seguir nuestros amigos en el programa. Voy a hacer una brevísima referencia. ¿Te acuerdas de la sucesión de Lázaro Cárdenas? Cuando Lázaro Cárdenas deja el poder. Yo nací el 43. No, bueno, pero históricamente tú sí has leído historia. No. Tú sí fuiste a la escuela, sí te enseñaron a leer y escribir. Por eso no eres de la generación actual que,
que se confunde. Mira, cuando termina el periodo de Lázaro Cárdenas, el presidente hace reflexiones y lo analiza y lo discute en la mañanera o lo comenta mediáticamente y dice, Lázaro Cárdenas la regó. ¿Por qué? Porque nombró a Manuel Ávila Camacho, un general que finalmente resulta conservador, que frena todos los impulsos del socialismo cardenista que se había derivado de la expropiación petrolera, de la estatización, de reformas educativas, un avance hacia la izquierda muy radical. Entonces, para él, para el presidente López, esto fue un error. ¿Cómo que fue un error? Sí, porque truncó el proceso revolucionario que se pretendía y él no quiere caer en ello. Entonces quiere asegurarse de esa continuidad nombrando a una persona de su confianza, a una persona que continúe llevando el mismo sistema, que siga la fiesta, que no termine la fiesta de la 4T. Eso es lo que él quiere garantizar. Entonces esto nos lleva a una sucesión de la familia Adams. La familia Adams, ¿te acuerdas del programa del tío Cosa, de Morticia, de Homero Adams y del abuelo vampiro? Bueno, pues para allá voy. Les recordaba estos personajes porque hagan de cuenta que esa es la propuesta real que tuviéramos. Uh-huh. Una sucesión de la familia Adams. ¿Quién sería Morticia? Morticia sería Claudia Sheinbaum, por delgada. Su origen, se ha cuestionado que si ella es ciudadana de Bulgaria, porque nació en Bulgaria, es de familia judía. Son migrantes. Oye, son migrantes que en dos generaciones ya van, aspiran a tener la presidencia de México. Es asombroso. Ahora, no hay uniformidad entre la comunidad judía con relación a Claudia Sheinbaum, porque ves a Carlos Alarraqui, ves a muchos connotados judíos, Enrique Krauss, por ejemplo, que difieren del punto de vista de Claudia Sheinbaum. Entonces, no está, vamos, uniforme el concepto, la opinión o el respaldo de la comunidad judía en México para Claudia Sheinbaum. Pero bueno, ahí ya la tenemos. Luego tenemos al abuelo vampiro, que viene siendo el señor, el primer hombre en la tierra, Adán Augusto, para seguir a Augusto López. Amigo de toda la vida, él dice que carnal prácticamente del presidente, lo hizo notario, lo hizo ya gobernador de Tabasco, ya tiene toda la historia, toda la trayectoria que quieras. Entonces, esta es la segunda opción. En un momento dado en que los grupos… Por encima Marcelo Ebrard. Por encima de Marcelo Ebrard. Es que el presidente no está decidiendo sobre las capacidades personales, las relaciones que se han establecido. Está decidiendo sobre un asunto de lealtad. Ese es el factor de continuidad. Oye, mi querido Manuel, y si agarras el micrófono con esta otra mano para que no te estorbe la cámara. Perfecto. Entonces, eso es lo que él busca, no pretende una cuestión de capacidad. Marcelo Ebrard sí es poderoso en cuanto a que tiene una gran estructura. Ya hay cuadros organizados listos para responderle. El gran problema yo que creo tiene que a esa altura es nadie que duda que es Claudia Sheinbaum. Nadie lo duda, pero también hay un factor importante. Se trata de una sucesión un tanto atípica y en la que definitivamente, si no es ella, podría ser el abuelo vampiro. Y nos queda un candidato, el carnal Ebrard. O sea, sí es capaz, es competente. Y definitivamente va a… Pásate Arturo, bienvenido. Llega con nosotros Arturo Núñez para completar nuestro equipo de comentarios de La Tangente. Un gusto saludarlos, pues un poquito tarde por la ciudad que tenemos. ¿Se inundó? Se vuelve un caos, ¿va? ¿A poco se inundó esta ciudad para variar? Ya ves, pero aquí estamos, a la orden. Un gusto estar con ustedes. Estamos entrando en materia sobre la probabilidad de la sucesión. Porque en la televisión disponemos de 10 minutos.
o casi saliendo. Mira. Entonces, bueno, pues estábamos en el carnal Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo ves? Pues es una corcholata, una más de las seis que ya tenemos, ¿no? ¿Y qué probabilidades le das? Fíjate que yo hasta hace unos meses decía que era el que iba a ser el ungido. Al final de cuentas, elegido. ¿Por qué? Pues por los antecedentes. Marcelo fue quien suplió a Andrés Manuel en la Ciudad de México, o quien lo sustituyó, quien le continuó con su legado y al parecer lo hizo bien. Entonces, yo pensaba que podría ser él. Ahorita la verdad es que las dudas son muchas, ¿eh? Yo veo con una aferración a su coterráneo López, uh-huh. Augusto, de Claudia, es un enigma, pareciera que es la elegida en algunos momentos, luego hay como algunos desdenes. Porque yo no tengo ninguna duda. O sea, desde el principio dijo muy claro Andrés Manuel que era Claudia y nunca se ha salido de esa, siempre es a la única que le ha levantado la mano, es a la única que abiertamente menciona como su sucesora. Yo no sé por qué piensan algunas personas que puede haber otro. Mira, Ramón, yo creo que el asunto de Claudia, yo veo a Andrés un político, un animal político, en el buen sentido de la palabra, que pudiera estar desgastando a uno para proteger a otro. Y esa es la que veo. Pudiera ser Claudia la que reciba los embates y al final se decida por otra alternativa. Pero ahí te voy a dar unas pruebas en contrario. A él no le importan los desgastes. Doy dos pruebas. Piña, no Piña. Esta, ¿Norma? No. La plagiaria. Ah, Delfina Gómez. Cualquier persona con un mínimo de que le tema a los desgastes, ya lo hubiera quitado. ¿Eh? Y ahí está. Y se está emparejando la elección en el Estado de México. Ahora, ¿no creen que influya? No hablo de Delfina. Yo ¿Delfina? Hablo estoy hablando de la vergonzosa. Yasmín Esquivel. Sí. La fotocopiadora. Ok. Sí. Hablo de que no le importa. Y la sostiene. Y no, sigue votando a favor de López Obrador. Que a López Obrador no le interesa el prestigio. ¿Cuál prestigio si nunca ha tenido? Ramón, yo creo que no le interesa, porque no sé cómo la ven ustedes, pero yo creo que se puede dar el lujo a estas alturas de poner al candidato o a la candidata que él quiera. Y no porque sea el presidente, digo, sí lo es, pues, y tiene todo el control de Morena, pero también porque la oposición, yo digo, ¿cuál? Pues ya nos pasamos a ese renglón. O sea, no veo quién. Entonces puede decir, ¿sabes qué? Me la juego con Claudia porque me conviene a mis intereses. Pero si él ha dicho siempre, a la única que le ha levantado la mano es a Claudia, a la que primero mencionó como su sucesora y como candidata fue a Claudia, a la que siempre abiertamente apoya, sobre todo esa Claudia. Yo no sé por qué alguien tiene una duda. No, y vamos. Porque en política, Ramón, lo que parece ser a veces no es. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Todo ha indicado que Claudia va a ser la ungida. Pero, ¿por qué mantiene las otras corcholatas? ¿Por qué las trae ahí? Bueno, porque ahora incluye. Claro que los incluye como consolación, tanto a Monreal como al Noroña. Al carnal Noroña, digo, al camarada Noroña, ¿va? Que la verdad, pues anda gritando quiere ser candidato cuando no le No, que ya no hay piso parejo y que ya lo marginaron. Pues que marginado está. Pues siempre lo tuvieron marginado, pero, y Monreal también va igual. Ahí es donde yo digo, a ver, la verdad es que el más político de todos es Monreal, desde mi punto de vista. ¿Crees que le den de premio de compensación la Ciudad de México? Si se disciplina, pudiera ser. Yo creo que por ahí va el asunto. Él a la Ciudad de México, creo que Claudia, Marcelo y López pudieran ser alguno de los tres. Y como operador, Patterson, Cepeda Patterson propone que Ebrard sea operador en las cámaras, en el Poder Legislativo. Sí, pues él. Para consolidar a Claudia Sheinbaum, porque va a estar débil. Declarando abiertamente, el otro día le dijeron que si él pensaba salirse de Morena, dijo: no, ni si no estoy loco. Ellos no se salen del presupuesto. Ebrard encantado. Sí, de acuerdo. La verdad es que disciplinado y encantado. Oye, no. ¿Tienes? Antes se decía que decidían nuestros vecinos o palomeaban la lista. ¿No creen ustedes en que Estados Unidos, por las buenas relaciones
el haberse doblado Ebrard en aquellas negociaciones con Mike Pompeo, ¿no creen ustedes que sea el candidato recomendable para los Estados Unidos? Pero ya más recomendable, el más doblado de todos, que es Andrés Manuel López Obrador, que no me vas a negar que en apariencia es más abrupto, más agresivo Andrés Manuel que irrespetuoso aparentemente. Si los norteamericanos ya aceptaron al super bronco, ¿cómo no van a aceptar a la discípula? Ahora te voy a decir, hay un antecedente, a ti que te gusta observar la historia, siempre que alguien se muestra muy dócil y muy obedientito, ha salido la gata respondona. Caso de Luis Echeverría, con Gustavo Díaz Ordaz. O sea, un señor que nadie puede dudar, nacionalista, que amaba a México, y un secretario de Gobernación que nunca dijo esta boca es mía, más que para apoyar al presidente, y en cuanto estuvo el poder, estas son mis canicas. Ramón, Manuel, la historia de nuestro país, yo la resumo como una historia de traición tras traición, y no creo que ahora vaya a ser la excepción, y me salió verso sin esfuerzo. Oye, ahorita que hablas de traición, no es una traición de Luis Donaldo Colosio, que por ejemplo, siendo sinceros, el único que tiene un nombre para tumbar a Sheinbaum, que no tiene ninguno, pero que se ha manejado mediáticamente, que se apoya en Andrés Manuel López Obrador, todo su apoyo es Andrés Manuel López Obrador, y el nombre de Luis Donaldo Colosio es incluso, me atrevo a decir, que hasta por encima del de Andrés Manuel López Obrador. No es una especie de traición para México que él no quiera. ¿Cómo que no quiero? ¿Cómo que no estoy preparado? Los tiempos, Ramón, los tiempos. Yo creo que ahorita él podría ser un excelente candidato de oposición si Movimiento Ciudadano quisiera jugar una gran alianza. Pero hábilmente, por intereses del partido, no lo hacen. Y entonces se convierte en un candidato con gran nombre, pero débil. Porque imagínate que fuera el candidato de Movimiento Ciudadano. Pues sería gastar esa carta que tú dices, que reconozco contigo, que trae un gran nombre. Ni siquiera vamos a entrar al detalle de cómo le está yendo en Monterrey. Porque no, pues está elegido como el mejor alcalde. En desempeño. Por eso voy, ni siquiera le entramos a ese tema. El simple hecho de decir Colosio, imagínense, lo platicaba el otro día con unos amigos, imagínense donde él en plena apertura de campaña, en toda su campaña, nos prometa investigar la muerte de su papá. Yo creo que ganaría mucho. No, yo pienso, sin meternos a esas cosas, que Luis Donaldo Colosio es el candidato que puede derrotar a cualquiera. Dime cualquier nombre. Bueno, está Gustavo Hoyos de la Coparmex. Y pienso, tienes a Enrique Lamadrid. Alito, cuidado con Alito. Es una traición a México el no declararse como candidato opositor de Andrés Manuel. Creo que es una traición. Pero si se espera 6 años, tiene algo que es otro valor adicional, juventud. O sea, yo creo que está en la palestra. Ahora, tú me dices que alianza, ¿cuál alianza? Bueno, no se necesita alianza, alianza es que, con lo podrido. Ahora, Alito puede ser incluso candidato a la presidencia, de hecho sus aspiraciones han empezado a perfilar. No, pero podrido está. Está de acuerdo porque cualquier es un candidato de Andrés tenga Manuel López Obrador, el PRI o el PAN, están fuera, y de cualquier partido. Aquí Colosio no va a ir con los partidos, no va a ir con lo podrido. Colosio va a ir con la sociedad que ya está harta. Una parte nomás, porque todos los que reciben su chequecito de 4,800, yo voy entre ellos. Felices de la vida. Punto menos que Pastor y punto menos que Jesucristo es Andrés Manuel. ¿Cuándo habían recibido un cheque del gobierno de 4,800? Parece que estoy oyendo al padre Solalinde, oye, Ramón, por favor. ¿Cuándo habían recibido un cheque de 4,800? Dime, ¿cuál gobierno en el mundo regala dinero? Pues sí, México, la 4T. El único país donde la 4T te da tu pensión. Y no nomás para los mexicanos, regalamos para los salvadoreños y para los cubanos. Sí, venezolanos, sí. Los centroamericanos. Pero esa es una estrategia. Yo veo a Morena muy fuerte por eso. O sea, por eso te digo que el único que puede, ¿a poco Hoyos puede?
No, está muy verde. ¿A poco Enrique de la Madrid? No. Yo estoy de acuerdo contigo, Ramón. Yo creo que el único candidato que... O este Krill, hazme favor. No, que podría dar pelea, es, yo creo que es el hijo de Colosio. Pero también creo que en este momento sería muy complicado. Muy complicado. No, yo pienso al revés que tú. Ya para dentro de 6 años, quién sabe. Ya no existe el país, entonces ya se lo acabaron. Empezando por eso. Hemos aguantado más, tranquilos. Ah, ¿no? En el siglo XIX aguantamos la invasión extranjera. Es cierto que hemos aguantado más que cualquier pueblo. Divisiones, revoluciones, saqueos. Cuba tiene 70 años en la... En la sistema. Esclavitud. Uh-huh. Rusia duró, no, mucho menos. Y no hay ningún otro régimen, ningún otro país que haya aguantado tanto tiempo. Nosotros llevamos más de 80 años. Con el sistema de la dictadura perfecta. Con el sistema de que ahí nos juegan la bolita cada 6 años. Sí, bueno, pues yo creo que... Porque ese es otro de las virtudes de este proceso de la 4T. Se le volvió a dar credibilidad al PRI, pero le pusieron marca Morena. Y volvió el mismo sistema, las mañas, los hábitos y los expristas que se cambiaron de camiseta a tomar el control. No sé cómo lo veas, Arturo. Andrés usa muchas técnicas, muchas estrategias de un PRI de antiguo. Del PRI trasnochado, pues todas, pues ¿cuál no? No había pensión, no había tanta lana, no se compraban los votos. Pero es lo mismo, acuérdate de los programas. Lo que pasa es que antes eran tan soberbios que no pensaban en repartir aunque fuera un poquito. Te daban tortibonos y ya con eso tenías. Sí, la despensa ahora se da en efectivo. Ahora te la dan en efectivo. Sí, yo creo que sí, pero también, vamos, si la estrategia fuera Luis, digo, el nombre de entrada pues tendría un origen priista, uh-huh. Definitivamente. Entonces. Yo no creo. Yo pienso que todos los simpatizantes, bueno, no todos, gran parte de los simpatizantes de Luis Donaldo son antipriistas y acusan al PRI de que fue el que participó principalmente en la muerte. A Luis Donaldo. No creo que consideren a los priistas a Luis Donaldo su hijo o que él se considere en algún momento priista. Él abiertamente nunca ha sido. Oigan, priista. ¿Y no ven a Marcelo en Movimiento Ciudadano ustedes en un momento dado al ser bloqueado por Morena? No, él no se sale del presupuesto. Van. Hubo la cuestión, no es la primera vez que lo tiente el poder. No, y además tiene una gran experiencia en tragar sapos. Ya. Pues sí. No, y en doblar las rodillas. Mira, ¿qué pasó con Monreal? Que le entiende a la política. Uh-huh. Ya se disciplinó, él sabe que ahí está el Estado de México, están muchísimos estados, está el gobierno federal, porque sin duda lo van a ganar. Entonces, cualquier secretaría, o sea, seguir en la palestra. No, él puede ser secretario de gobernación, él puede ser el coordinador de los panistas, él puede ser coordinador de los panistas, el coordinador de los senadores, el coordinador de los diputados. Él está más allá del bien y el mal y no se sale del estado. A lo mejor después todavía hay otra opción. Además, Monreal, cuando más enojado estuvo con Andrés, siguió haciendo lo que le decía Andrés. Desde su sí. Un punto muy importante, sin duda. Porque sí. Yo creo que ahí no. Yo sí, es que muchos quieren. Se nos desencanta, ¿no? Como que acaban de quitarle ustedes el aura de la posibilidad democrática a las futuras elecciones. No es que. No hay democracia. ¿Por dónde? Yo no la veo. O sea, no hay democracia entonces. Ni siquiera. No hay. Podríamos seguir. Hablando horas y horas, se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir escuchando al rey de la televisión, al rey de los popurrís. Ya escuchamos este primer popurrí donde interpretó canciones de José Luis Perales, de otra que popularizó en el mundo Julio Iglesias y la de Alberto Cortés. Lo que sigue también es fabuloso. Nomás antes, por favor, acepten estos comerciales. Muy bien. Club de Golf Valle Imperial. Campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas. Gimnasio con instructores certificados. Canchas con clínicas de tenis y fútbol. Pista de tartán. Alberca recreativa. Salón de clases.
espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75 extensión 110. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café, purísimo café, la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. ¿Busca un especialista en transporte urbano? Multiservicios San Martín, reparación y pintura de carrocerías. Repotenciamos unidades. Contamos con la preferencia de las asociaciones más importantes de Jalisco en materia de transporte. Multiservicios San Martín, prolongación Periférico Sur, 881, Colonia La Huizachera, en San Pedro Tlaquepaque. Teléfono 3338-604448 o llame a Jorge, el gerente, al 33-160-195-35. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos con el rey del popurrí. Este, el que sigue, es un popurrí en donde vienen tres canciones como el anterior. En este caso, Huedolín, de Julio Iglesias. Aquí sí no hubo pierde. Para una novia de Julio Iglesias, Huedolín o Huedolain. Morir de amor, esta canción, Morir de amor, ahí me sale que es de Perales, Romo y Lerner. Pero yo creo que no, esta canción es muy viejísima, Morir de Amor, o serán dos que coinciden con el nombre. Fíjate que actualmente hay varias que coinciden con el nombre, porque es un nombre muy, muy, muy común, ¿no? Esta canción le hizo muy popular la rondalla de Saltillo. Ah, entonces es una viejísima, sí, ¿no? Es esta canción tiene 100 años. 40, sí, de los 30, 40, es correcto. Sí, sí. La de Huedolín precisamente, efectivamente fue para una novia. Inclusive hay una película de Julio Iglesias que se llama Huedolín y narra la vida. Ya ves que era futbolista de fuerzas básicas del Real Madrid y narra la vida de él cuando se accidentó y cuando se la canta la canción a Huedolín, que era su novia. Y vas a terminar con esta de Ítalo Pizzolatti. Ítalo Pizzolatti es venezolano, ¿verdad? Que esta canción también es muy famosa en todo el mundo, Motivos. Sí, esa canción yo la conozco de toda la vida, desde que nací yo creo, mis padres la cantaban, y creo que es un ícono del amor, ¿no? Vamos a escuchar este segundo popurrí, que es a favor de todas las damitas, y este segundo popurrí que está tocando Manolo Figuerola aquí en La Chata, trae Huedolín, trae Morir de Amor, y trae Motivos, en vivo y en directo, transmitiendo desde aquí, desde Terranova 405. Música.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Aquí voy. Aquí voy muy a gusto, muy contento. Trajo todos los sentimientos este popurrí. Sí, sí, la verdad son canciones que imposible no sentir, ¿no? Y diferentes épocas. Sí, de hecho esa es la idea, ¿no? Viajar un poquito del pasado al presente y de todos los tiempos sobre todo, ¿no? De la música que es inmortal y que pasen los años que pasen, siempre van a estar ahí, siempre nos van a enamorar, ¿no? ¿Quién te indujo a ti por el camino de la música y del piano? Fíjate que desde muy chicos, mi madre y mi padre nos metieron a clases a todos. Tengo dos hermanos mayores, saludos para todos. Y entonces nos metieron a clases, sin embargo, pues yo fui el que continuó ya todos estos años, ¿no? Desde los 7 años que te comento. Y yo, pues ahora sí que era como el chile de todos los moles, ¿no? Yo andaba pues con mis hermanos en clases de esto, clases del otro. Y pues me metieron, yo empecé en una rondalla, inclusive empecé como bastonero. Yo daba la entrada de la rondalla, porque tenía 5 o 6 años, pero como yo estaba ahí metido de entre todos, pues ya me vistieron de, ahora sí que de bastonero, ¿verdad? Y era el que daba la entrada, ¿no? Pero también das clases. Sí, 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 también doy clases, clases particulares, igual también si tienen alguna velada, si tienen piano sobre todo, ¿no? Porque es un instrumento que no se puede andar acarreando, pero con mucho gusto también podemos ofrecer una bonita velada. ¿En qué número te pueden llamar? Sí, mira, me pueden localizar en el número 33-31-27-32-51. Me pueden mandar un WhatsApp sin problema. Pues vamos a repetirlo despacito, para tener chance de ponerlo en un letrerito aquí. Despacio, despacio. Claro que sí, es 33-31-27-32-51. Las primeras dos cifras son 33, ¿verdad? Es correcto, así es. Muy bien, vamos a decirle una vez más, 33... 31-27... 31... 27 32 51. Bueno, pues ahí está el teléfono de el rey del popurrí, el rey de los popurrís en el piano, mi querido invitado de esta mañana, don Manolo Figuerola. Nosotros vamos a ir a unos mensajes comerciales y luego regresamos con un lapso más de canciones en las cuales con las cuales se va a concluir su actuación Manolo Figuerola. ¿Gustan ustedes? Vamos a los comerciales y luego volvemos. Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café, la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Club
Club de Golf Valle Imperial, campo de 9 hoyos con plataforma de prácticas, gimnasio con instructores certificados, canchas con clínicas de tenis y fútbol, pista de tartán, alberca recreativa, salón de clases, espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 1675 extensión 110. Sí, José José fue uno de esos autores que se daba el lujo de pedir a grandes compositores que le hicieran canciones conforme iba evolucionando su vida, que por cierto tuvo muchos altibajos. Y esta fue de una de sus etapas, se la hizo Jaén, ¿verdad? Sí. Esta fue de hecho una de las primeras canciones, obviamente después de las icónicas, ¿no? Del Triste y la de La Nave del Olvido, así es, que lo posicionó también, ¿no? Como un romántico, o sea, empedernido ahora sí, ¿no? Y sí, es una canción muy bonita, la de Vamos a Darnos Tiempo, que es la que voy a interpretar en este último popurrí, muy bonita. Además trae el popurrí Acaríciame, también del mismo Alejandro Jaén, es sí. El mismo compositor. Y una canción que se llama La Loca, que yo confundía con Loca. Loca es la de Perales. Sí, de hecho, Loca, es que también hay varias locas, por ejemplo, la del grupo Mocedades, también, que es la de los muchachos del barrio, que es la que comentabas, ¿no? También se puede confundir, ¿no? Esta canción de... La canción la compuso Perales, pero la cantaba Mocedades. Es correcto, así es. Sí, sí, sí. Sí, y La Loca es una canción que de hecho la sacó María Conchita Alonso en los 80s también. Estamos hablando ya de hace algunos años y que ahorita está muy de moda por María José, por la cantante. Y esta se llama La Loca, y las compositoras fueron las hermanas Diego. Así es correcto. Vamos a escuchar pues este popurrí con Vamos a Darnos Tiempo, Acaríciame y La Loca. Pase, pase señora, pase, esta es su casa y estamos para servirle. Pásele, 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 con mucho gusto. Pásele al buen Sazón, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Así que dijimos que se trata de Vamos a Darnos Tiempo, Acaríciame y La Loca. Es Manolo Figuerola que está tocando en vivo y en directo aquí. Thank you.
estamos llegando a feliz término. Estamos llegando a feliz término de esta inolvidable mañana. Vamos a repetir tu teléfono despacio. 33-31-27-32-51. Ahí está para todas las personas que quieran contratarte para pasar una excelente velada o que quieran contratarte para que vayas a darles clases. ¿Das clases a las casas de las personas o en tu casa? De ambas modalidades doy. Sí, obviamente yo tengo mi trabajo aparte, pero busco la manera de acomodar los horarios, ¿no? Los horarios. Muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Vente, vamos para acá para que nos dé a todos la luz. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a nuestros compañeros. Vente para acá, mi querido Manuel. Don Manuel Gutiérrez. Gracias, fue un placer estar en esta super mesa. Muchas gracias. Mi querido amigo Arturo Núñez. Arturo. Don Ramón, pues un placer estar con usted en super mesa. Así es, muchas gracias. Y mi querido amigo Manolo Figuerola. Muchas gracias, Ramón, nuevamente por la invitación. Un gusto estar aquí en este excelente programa y en este excelente lugar. Muchas gracias. Maravillosas interpretaciones. Muchas gracias. ¿Te gustaron? Sí, obvio. Valió la pena. muchas gracias. Nuestra coordinadora general es Nancy Cecilia. Nuestra diseñadora es Claudia Lucía. En la realización general está Guadalupe Rocío. En la cámara está Joaquín Zaragoza. Transmitiendo en vivo desde la Chata Terranova, Ramón Guardado les recuerda. Ustedes tienen la libertad. ¡Úsenla! Entrevistas, opiniones.